este año. Dentro también. Hello, good evening. What happened? Good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. What happened? Good evening, Miss Stephanie Arias. Good evening, Fátima. Good evening, Carolina. What happened? ¿Qué pasó? Estaban diciendo, la misma va a venir. Oh, what happened? Hello, hello, whoever. Welcome. Hello, good evening. Welcome, welcome. But just let me do one quick thing. Okay, so wait. Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Hello, Miss, good evening. It's okay, sir. No, no, what happened? Good evening, Carolina, Tatiana. Okay, what happened to the other ones? Everybody's in inventario. No, don't tell me that, que todos están en inventario. No? Okay, what happened? Buenas noches. Hello, Mr. Wilber Beltran. How are you, Mr.? Por acá. Llegando. Oh, my goodness. What? No. But almost, mister, don't worry, almost finish everything. So have the last strength. Casi, casi terminamos. So you can do this. You got this. Ustedes pueden hacerlo con esta última clase. Solo son 2 horas like this, quick, okay? So don't worry. Hello, Adela. Hello, Stephanie Yesenia. Hello, teacher. Hello, how are you, miss? Hello, how are you, miss? Hello, Adela. No, nada. Okay, no problem. Lo siento, tenía encendido el micrófono. No problem, no problem. Okay, let's go continue with this class today and start, right? Vamos a iniciar con esta clase el día de ahora. So, English for Work Program Basic Model 1. Today it is Thursday, July 21st, 2022. Okay, ahora es jueves, July 31st, 21st, sorry. Este julio 21 del 2022. My name, one more time, is Lizette Rosmeril Prado Martinez. Okay, so we are going to continue with unit number 3. The name of the unit is Where Do You Work, right? And so today we are going to continue with the time, and also we are going to continue talking about some words that we use, okay? Vamos a continuar hablando acerca de ciertas palabras que utilizamos para decir la hora, okay? So let's go. And this is called prepositions of time, okay? Eso es lo que vamos a estudiar el día de ahora, prepositions of time, que son las palabritas que les hemos estado estudiando, que por ejemplo el at, okay, el in, el on, y esas son las palabritas que vamos a aprender a utilizar el día de ahora. So first activity, we have a practice, what time do you? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tipo cadenita con los que estamos ahorita, ok. Y sería así, por ejemplo, yo le voy a preguntar ahorita a Wilber Beltrán, what time do you wake up, Wilber Beltrán? What time do you wake up? I wake up 6 o'clock. Very good. What about, ahora tú, Wilber Beltrán, le vas a preguntar a Carolina Tatiana. Sería Caro, cualquier otra pregunta. Sí, misma. Cualquiera, cualquiera. Caro, what time do you go to work? I go my work 6 o'clock. Very good. Let's go. Carolina Tatiana, tú vas a hacer una pregunta a Ever. Okay. Ever,
What time do you get up? I get up at a 5:45. Oh, nice. Ever, do a question to Miss Fatima. Liliana. Fatima, what time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. Yes, yes, very good. Fatima Liliana, can you do a question to Flor Carolina, please? Flor Carolina, what time do you take a shower? I take a shower at 6 o'clock. Okay, very good. Flor Carolina, do a question to Kenia. Aunque acaba de entrar Miss Kenia, no sé si puede hablar. Miss Kenia puede hablar o no. Entonces, no, creo que no. Entonces a Miss Stephanie Arias, hágale la pregunta, Miss Flor. Stephanie, what time do you go to bed? I go to my bed at 11 o'clock. Very good. Hello, Jasmine. Hello. Hello, teacher. Hello, how are you? Hello, Kenia. ¿Quién más acabo? Ah, solo yo. Ok, vamos a ver. Estamos haciendo preguntas con el what time do you y ahí están algunas actividades, ok? Como una cadenita. Stephanie Arias, do a question to Miss Stephanie Yesenia, please. Stephanie Yesenia, what time do you have lunch? I have lunch at 11 o'clock. Okay, very good. Stephanie Yesenia, can you do a question to Miss Jasmine? ¿Le puedes hacer una pregunta a Miss Jasmine ahí? Jasmine, what time do you go to the bed? ¿Qué significa ver este cama? A dormir, a la cama. Ah, I go to the bed. Ten o'clock p.m. Okay. Así es, ¿verdad? Yes, very good. Jasmine, can you do a question to Mr. Wilber Baires? Aunque Mr. Wilber Baires viene entrando, pero igual. Wilber Baires, is what time do you... Hello, mister. Ni le digo hello. 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 Vaya, le va a hacer una pregunta ahí, Miss Jasmine, ¿ok? Sería... Wilber, what time do you take a shower? Take a shower. Take a shower, mister. Take a shower. ¿A qué hora me levanto? ¿O qué? No, ¿sí, take a shower, tomar una ducha? Ah, ¿a qué hora tomo una ducha? Take a shower. I take a shower six o'clock. Very good. Thank you. Amazing, mister. Okay, now let's move on. Creo que todos participamos o no. ¿Quién nos faltó? Who's missing? Creo que sí, todos. Adela, okay. Wilber Pires, le vas a preguntar a Adela, please. Okay. Uh-huh. Adela, what time do you have lunch? I good lunch. I have lunch 1 o'clock p.m. Okay, very good, very good. Teacher, yo no dije I am. No, es que tiene que ser, no es I am, es I
have lunch. I have, I have lunch. It would be the. No, yo en mi respuesta no dije AM en la mañana. Ah, AM. Ah, no, no hay problema, mister. Ajá. Porque, pues, ajá, yeah. It doesn't matter, porque puede ser en la noche también. I don't know. It could be, puede ser, ¿no? Yeah. No problem, mister, that's okay. Wait a second, please. Okay, let's go. And in here, we have what time is it? And you have to tell me what is the time, okay? Aquí como pueden ver, tenemos what time is it? Y me deben de decir qué hora es. So, 9 en punto. How do you say this? Recuerden respuestas completas, please. It is 9 o'clock. Okay, let's see. Yay, it is 9 o'clock. Let's go next one. What time is it? Estas son 10 pasadas las 10. It is 10. Yes, it's 10 past 10. Let's see next one. What time is it? Serían las 8 y media. It is half past eight. Past eight. Very good. Let's go. What time is it? It is 20 to 11. What about the other ones? What do you think? 20 para las 11. It is 20 past 11. No, it's 20 to 11. Porque recuerden que el 2 es que va a ser la siguiente hora, ¿verdad? It's okay. 20 to 11. Okay, let's go next one. What time is it? 9:15. It is quarter. It is quarter nine. Yes, it is quarter past nine, porque son las 9:15, vea, 15 minutos pasadas las 9. What time is it here? It's five past nine. No, five to nine. Ah, no. Era, oh my goodness, y le di click, pero era five to nine, porque son 5 minutos. 5 para las 9. Ajá, para las 9. Y ustedes me estaban diciendo al revés, so the other way, so no, ajá. So, yes. Let's go. Okay, so now, let's move on. Hello, mister. No problem, mister, that's okay. So now, in the manual, as you know, in unit number 3, we have these. There we have the what time, and then we have the answer. Could you help me to read, please, number 1? Let's start with Flor Carolina, number 1. What time is it? It is 1:08. Aha, thank you. Let's go, Wilber Beltran. Next one, number 2. Second question. What time does the meeting start? Tila. Yes. It starts at 11 o'clock. Thank you. Very good. Let's go. Help me with the next one, please. Wilber Baires, next question, please. What time do you arrive at work? Mm-hmm. At about 6
¿Cómo se dice 48? 48 a.m. Ajá, 48 a.m. Thank you. Yes, let's go next one. Can you help me, please? Stephanie Yesenia. Stephanie Yesenia, are you there? Okay, so no, it would be then, help me please, Carolina Tatiana. What time do employees live in? Usually around 7 or past 7. Yes, amazing. Okay, here we have some more examples, right? Aquí tenemos otros ejemplos que de hecho ayer se los decía, que cuando era solo acerca de la hora, pues decíamos what time, ¿verdad? Solo acerca de hora. Pero en cambio, cuando queríamos saber a qué hora realizábamos la actividad, es ahí donde utilizamos el what do, el what time do you or what time does. Okay, esa era la diferencia. Okay, so yes, what time does the meeting start and like that, right? So, questions so far, preguntas hasta el momento. Teacher, en la última pregunta, entonces sería la respuesta have usually around, sería 7 o'clock. O así como dijo la compañera. Puede ser 7 o'clock o 7 or a half past 7. Ajá, cualquiera de los dos. Ya estas palabritas que están por acá, de hecho se las ponen ya aquí en negrito porque es lo que vamos a estudiar el día de ahora. Lo voy a hacer. Sí, Miss, estas palabritas las vamos a estudiar el día de ahora. Bueno, más que todo el at, el in y el on. Entonces por eso ya le van dando como la pauta, ¿verdad? Que ese es el siguiente tema. Porque esas palabritas son preposiciones de tiempo y de hecho también las tenemos en español, ¿verdad? Entonces, yes, okay. Let's move on. No problem. Here we have some conversations, as you can see. Oh my goodness. And what are you going to do? It says complete the way. Hi, video panel. I know. Show video panel. Okay, it says complete the questions using what time and do or does. Practice the conversations with a classmate. So number one, this says, can you help me please to read the conversation number one? It could be, hello Angel, hello Will, hello, acabo de ver los mensajitos, no los había visto. Hello Will, hello Kim. Hola, hola. Aquí estamos. Hello. Ya, lo que pasa es que vamos llegando. No problem, mister. Ay, pero vamos a hacer quizás primero asistencia y después hacemos la actividad, ¿ok? Quiero ver quién más me falta. Hello. Ah, hello, Miss Verónica, pero creo que ahorita se lo va escuchando igual que Ángel. No problem. Ok, so let me do the attendance sections. Déjenme hacer la sección de asistencia. Por favor, digan presente, ¿ok? Let's go, wait. Oh, my goodness. Okay, Adela y Amilet. Presente. Okay, Ángel Rodolfo. Presente. Thank you. Brenda Verónica. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Creo que Diana no ha venido. Ah, no, ya me acordé. Ever Antonio. Presente. Thank you. Permítame. Ok. Fátima Liliana. Dame la tablet. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente.
Karen Jasmine. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Luis Alonso. Metzi Sofía. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Thank you. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Great. Thank you everybody for doing and saying presente. Gracias a todos porque pues ya me ayudaron con la asistencia. Let's go and continue. Vamos a continuar. Okay, so now as I told you before, we are going to complete these conversations. Vamos a completar estas conversaciones, right? And we are going to complete them. Lo voy a hacer en un ratito, okay? We are going to complete them with what time y also utilizando el do o el does, okay? And for example, we have number one. Y quisiera que por favor me ayudara para la conversación número uno. Me va a ayudar Fátima and also Ever, okay? Number one, let's go. Y después Wilber Beltrán. Wait a second, Wilber. Okay, so Fátima and Ever. One, two, three, go. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Ahí qué digo. Really? Y ahí falta agregarle el what time y puede ser do o does. ¿Qué cree que sea? ¿Cuál es lo correcto, Miss? What time? Quiero ver. Está hablando de los nuevos empleos. Ah, termina. Está con it. What time does? Ajá. Does it? It start. What time does it start? Así sería. Yes. Uh-huh. Finish, miss. Please. It starts at 9 o'clock a.m. Yes, very good. No sé qué se me... Okay. What time does it start? Okay, good. Let's go. Next conversation. And I want the help from, quiero la ayuda de Jasmine. And also, please, Wilber Beltrán. Conversation number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Buenas noches, Miss. Hello. Hello, Metzi. Presente por si el caso, le digo. ¿Ah? Presente por si el caso, le digo. Ok, Miss. Pero después, al final, Miss, le voy a poner ahí el check, ¿ok? Ok. Pero lo bueno es que ya me dijo presente. That's good. Ok, let's go. Wilber Beltrán. Ahí. Ah, tienes que completarlo, Wilber Beltrán. Siempre es similar a la anterior. ¿No? Yes. What time do you arrive? Así. Sí, así sería. What time do you arrive? Así lee la última palabra. Yes, arrive. Yes, it's correct. Yo creo que así sería, ¿no? Sí, no mister. Pues, sí, está bien. Jasmine, continúa. Yo mismo, ¿no? I arrive at 8:15. No, entonces, al revés, entonces, ¿verdad? Entonces. Ha pasado 15 minutos de la. Ajá, entonces sería. I arrive at. 8:15. Es que puede solo decirlo 8:15 o I arrive at
quarter past eight. Ah, ya entendí. Ya entendí. Okay. Es donde me confundo. Entonces sería I arrive at a quarter past. Así. Ajá, quarter past. Ajá, pero falta algo ahí. Hey. Ajá. Hey. Yeah, very good. Thank you. Let's go. No problem. Conversation number three. Could you help me, please? Stephanie Arias and help me, Will. Okay. 1, 2, 3, go. ¿Cuál? ¿Qué número? Conversation 3. Ah, okay. Bye. Okay. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. Me too. Solamente que... Me too. Ajá. Ajá, tengo que hacer la pregunta, ¿verdad? And what time do or what time does? Me too. What time do you the photocopy center open? Sí, ¿verdad? No. Pero me quedo perdido. Tenés the photocopy center open. Estás hablando de one thing. Ah, entonces it. Ajá. He, she, it. Ah, okay. What time does the photocopy center open? Yes, very good. And finish, please, miss. It opens at 6:50 a.m. Yes, very good. Thank you. Let's go. Number four. Help me, please, Giovanni. And also, please, Flor Carolina. Flor Carolina, tú inicias, please. Wendy, do you want to... Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, continue, miss. Yes. Mister, sorry. Uh-huh. Yes, but what time do restaurant close here? Yes. Uh-huh. Oh, around 7:25 p.m. Very good. Let's go next conversation. Help me, please, Metsi. And also, please help me. And it would be Metsi and... Vamos a dejar a... Fátima, have you practiced? No, tú ya practicaste, ¿verdad, Fátima? Sí, ya practiqué. Okay, entonces, sería... ¿Kenia? Ah, Adela. Ok, Adela, please do it. Sorry. Metsi and Adela. Ok. Inicio yo. Yes, please. Ok. Amanda has to take some report to many departments on Monday. Sería en what time does they open? Sí. Okay. They open around 7:30 or 8:05 p.m. Yeah. Yes, you can say it like that. Sí, no tengan miedo, que si pueden decirlo así o pueden decirlo de la otra manera, ¿verdad? Pero si dice, le dije, si les hace más fácil hacerlo así, mis, háganlo así. Ok, gracias. No problem. Y la pregunta era, what time do they open? Ok, miss. Ok, teacher. Yeah. Gracias.
Okay, now let's go and continue. Very good so far with this practice, everybody. And now it says, create your schedule with all the things that you have to do during the week. And let me see what I have after. Okay, so what are we going to do? We are going to do something like this, but we are only going to write three activities. Okay, vamos a hacer algo similar a esto, pero solo vamos a escribir tres actividades. Escriban su nombre primero, las tres actividades y la hora. Okay, por ejemplo, my name is Rosemary, and then activities. I go to the school, okay? I go to the school because I do go to one school. I eat lunch and also breakfast, right? And I drink water, okay? Those are my activities. Digamos que estas son mis actividades, ¿verdad? Entonces, después que haga mis tres actividades, I want to write the time. Voy a escribir la hora específica y el día específico. Ahí dice fecha específica, pero vamos a escribir un día. Por ejemplo, from Monday to Friday, de lunes a sábado, I go to school, ¿ok? Vamos a poner solo Monday. Monday is 7 a.m., ¿ok? 7 a.m. And then I eat lunch from Monday, obviously, to Friday, de lunes a domingo, 12 midday, right? Or 12 o'clock. Then I drink water every day too, de Monday to Sunday, y casi cada hora, pero ni cada hora, sino que seguido tomado. Vamos a decir 6 p.m., ok. 6 o'clock p.m. Por dar una hora, ¿verdad? Ok, entonces, what I want you to do right now is that I want you to write these, because after we are going to use it. Quiero que escriban eso porque después la vamos a utilizar. Ok, so do it, please. I'm going to give you 3 minutes. Are you ready? Or not ready? Es como dijo que se decía mediodía. Mediodía, midday. Midday. Mediodía y medianoche. Already. Alrighty. Meet, ¿cómo se decía medianoche? Midnight, yes. Teacher. Uh-huh. Este, igual vamos a escribir el, serían las actividades y así como nos ha puesto el ejemplo. Yes, yes, exactly. Okay, ¿qué estamos haciendo? What? Vaya, mister, estábamos haciendo lo siguiente. Se supone que debemos de llenar todo este cuadro, pero ahorita solo vamos a llenar el nombre, su nombre y tres actividades que usted realiza durante la semana.
Después a la par escribe la fecha, o sea, el día, escribamos, y la hora que tú realizas la actividad. Bueno. Gracias. No problem, mister. I'm gonna give one more minute to Mr. Wilbert Beltran so he can finish. Okay, let's go and continue. And now, what are we going to do? Let's move on with the next activity because later we will use this one, okay? Más adelante vamos a utilizar eso. So now, these are the questions, basically. Right now, we are going to use the questions. So, dice, I'm surprised about these questions. No, wait, let's go. Practice reading time. No, wait a second. This is was from yesterday. I remember now. Wait a second. Later we are going to use those, okay? Those activities that you just wrote, we are going to use them. Right now, we are going to go with these prepositions of time, okay? Vamos a ir con esas preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo son in, on, y at, okay? Y tienen un uso específico. Y ahorita vamos a aprenderlo. And the first one. So the prepositions of time, okay, in as a preposition of time, on as a preposition. We are going to learn that. The first one, in, okay. In, it is used, okay, for month, years, or period of time, okay. El in, como pueden ver acá, lo vamos a utilizar para meses, años y periodos de tiempo. Como por ejemplo, ahí, ¿me podrías ayudar a leer la primera línea, por favor, Verónica Lemus? Month. El que está en cuadrito, de months. Yes, yes, please. In June. Ajá. In February. Yes. In December. Yes, thank you. Como pueden ver, pues ahí utilizamos in, ¿verdad? Next one. Vamos con in siempre. También lo utilizamos en años. Vamos a ver. Help me, please, with this. Carolina Tatiana. Ok. In. Léelos así, por dos. Uy. Léelos por dos. Por mis. Dos. Ajá. Okay. In 1966. 66. Yes, okay. Thank you. Sí pueden leer los años así, ok. Se pueden leer así por en pares, ok. Por si no se lo saben así como thousands y todo eso, lo pueden hacer. Let's go next one. Help me please with the next one, Giovanni. Periods of time. Periods of time. Yeah. In summer. Mm-hmm. In the 80s. Mm-hmm. In the past. Ajá, very good.
Thank you, mister. So yes, these are some examples, right? And yes, any questions so far? Recuerden, el in lo vamos a utilizar para meses, okay, años y periodos de tiempo, okay? Let's go. Por ejemplo, si queremos decir en la cuarentena, in the quarantine, okay? Así sería, okay, porque es un periodo de tiempo, que también, por ejemplo, en los 90s, in the 90s, okay. Siguiente. We are going, oh, here we have some more examples. Oh, wait, can you help me to read the, wait, let me go, let me do the other ones. Okay, these three sentences, please, Stephanie Arias, help me to read. My birthday is in April. Mm-hmm. England won the World Cup in 1966. Yeah, very good. And I usually go to the beach in the summertime. Yes, very good. Okay, so as you can see, como pueden visualizar aquí ya en la oración, lo que sucede es que primero siempre tenemos a tener un sujeto, después un verbo y después nuestra preposición, en este caso de tiempo in, porque después viene un mes, que recuerden que era uno de los usos, ¿verdad? Igual acá, mire, England, sujeto, aquí tenemos un verbo, aquí le agregaron algo más, vea, y después la preposición más el año. Lo mismo acá. Es sujeto, el verbo, también agregaron algo más. Go to the beach, sería aquí la rutina. Después el in y el periodo de tiempo in the summertime. Good. Let's go. Let's do one more things. On. El on lo vamos a utilizar para días. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Can you help me to read, please, Wilbur Baires? Hello. Hello, mister. Uh-huh. On Monday. Uh-huh. On Friday, on student. Sunday. Sunday. Uh-huh. Sunday. Thank you. Sunday. Yes, very good. Let's go. Date. Help me to read, please. Fatima. Days. On February 15th, mm-hmm. On July 7th, mm-hmm. Y la TH, ¿cómo se pronuncia a mí? Ese es 7th, eso que ese es con la, como la 7th, y este es 15th, y este es 1st. On April. Very good. Okay, let's go. And a specific part of the day. Y para se utiliza para días, para fechas y partes específicas del día. Like, for example, Adela, ¿me ayudas, please? Sería el siguiente, ¿verdad? Yes, please. On Monday morning. Mm-hmm. On Friday evening. Mm-hmm. On Saturday night. Yes, very good. Thank you, miss. Okay, so recuerden que para esos vamos a utilizar el on para fechas, días y partes específicas del día también, ¿verdad? Okay, so let's see. Here I have some more examples. Aquí tengo un poco más de ejemplos. Okay, I'm sorry that I have so many. Okay, help me to read these ones, Ever, please. I will meet my friends on Saturday. Mm-hmm. I was born on February 15th. Mm-hmm. I did my homework on Tuesday evening. Mm-hmm. Very good. Same here. Miren lo mismo acá. Primero tenemos sujeto, después utilizan un verbo en futuro, pero en verbo. Después viene la preposición y después tenemos el día. Okay. Same here, sujeto, verbo, la preposición y la fecha, ¿ok? Igual acá, sujeto, el verbo, aunque está en pasado, pero sí, ¿ver? Bueno, aquí está, hacer la tarea y de ahí, que es la acción, ¿ver? Y la preposición y, como les decía, una parte del día, evening,
Ya vamos a hacer nuestras propias oraciones, ok, no worries. Next one. At. Can you help me with this one, please? Miss Mitzi. Number one. So it says that at is used for a specific time, such as times of day, meal times, and holidays. Me ayudas, Mitzi, con los times of the day, con los tiempo del día, con el tiempo del día, o sea, la hora. Okay. Times of day. Uh-huh. At 4 o'clock. At 10:30 a.m. Yeah. At midnight. Midnight. Ajá, very good. Stephanie Yesenia, meal times. At lunch time. Ajá. At breakfast. Mm-hmm. At dinner time. Yes, very good. And then we have holidays. Can you help me? ¿Qué son las fechas o los días feriados, como le decimos nosotros? Can you help me to read, please, Will? Okay. Los holidays. Holidays, ajá. Okay. At Christmas, mm-hmm. at Thanksgiving. Thanksgiving. Ajá. At the weekend. The weekend. Ajá, very good. Son los días feriados, ¿verdad? Por ejemplo, Navidad, el Día del Pavo o Día de Acción de Gracias y el fin de semana, ¿ok? Ahí es donde vamos a utilizar el at. Y aquí les traigo otros ejemplos, ¿ok? So we can see some examples. Help me to read here, please. Kenya. Sí, Miss. Uh-huh. Ayúdeme aquí con las oraciones. Las tres. Las tres. Uh-huh. Let's meet at 8 o'clock. Uh-huh. Sí, va bien. At lunch time. Uh-huh. ¿Cómo es esa palabra? I usually read a book. Ajá. Love sing. People. Ajá. Ah, okay. People sing carols at Christmas. Yes. Very good. Esto es algo importante que se me olvidó mencionar, miren chicos. Vaya, podemos utilizar las preposiciones que hemos estado aprendiendo en este momento al inicio de nuestra oración. Como por ejemplo aquí, miren, at lunch time. I usually read a book. Let's meet at, reunámonos a las 8 en punto. O también acá está, miren, sujeto, puede ir también en medio. Como people sing carols at Christmas. Entonces tenemos un sujeto, un verbo. Bueno, sing carols, que significa cantar villancicos. Y de ahí at, y aquí está una festividad, que es cuando debemos de utilizar esta preposición de tiempo at, ¿verdad? Ahora vamos a hacer un poquito de práctica. Quiz. In or on or at. Vamos a hacer un poquito. Por ejemplo, Kevin's birthday is. ¿Cuál creen que es? In, on o at? On. What about the other ones? ¿Qué creen? In December. ¿Por qué in? On. Porque es una fecha. Bueno. Porque in es para meses. Se puede usar para meses. Yes, it's true. It was in. Okay, so the correct answer is Kevin's birthday is in December. Porque el in se utiliza para meses. So, month. This one. At 7 o'clock. Ah, thank you, Ever. Yes. I get up at 7 o'clock. Very good, very good. Next one. It is so cold. In, on, or at? In. No, in. It's cold. In the winter. In the winter. In the winter, sí. Está tan helado, dice, en el
en el invierno, okay, in the winter. Let's go, next one, in, on, or at. Yo vi un musical el marzo 2 o 2, entonces. On March 2nd. On. ¿Por qué? Porque es una fecha, ¿ya? Es una date, una fecha específica. I moved to England 2018, es un año, entonces. Yes, I moved to England in 2018. ¿Por qué es in? Porque lleva un año. Okay, es entonces sería in. Okay, let's do a little bit of practice. Wait, because I have some more examples. Just give me one second. Tengo un poco más de práctica. Just escucho un poco de interferencia, pero no sé quién es. Oh, it's Miss Floor. Miss, le sale ahí un poquito de ruido. No sé por qué, Miss. Check that out. Acá tengo otros ejemplos. Same, okay, but from the manual, okay. Here, on, pues recuerden, el on vamos a utilizarlo para días, fechas y partes específicas del día. Por ejemplo, el morning, afternoon y night, ¿verdad? El in lo vamos a utilizar para periodos de tiempo, años y meses. Y el at para horas, comidas, o sea, breakfast, lunch, dinner y para festividades. Here we have some more examples. Aquí tenemos otra práctica. Debemos de completar con el in, on, y at. So what do you think is the first one? Number one, are you busy? In, on, or at? On. On. Monday. On Monday. Vamos a ver. Yes, it's on Monday, okay? Number two, it says there's a presentation about it and it sounds very interesting. It starts? At, exactly. Where are you? But I can meet you? At. Siempre. Yes, very good. It's at, porque es una hora, vea. Yes. Yes, very good. Very good, very good. Okay, next one it says will be? In March on Sunday. On. In March on Sunday. Wow, very good, Miss. Nice. Okay, so this is a little email, right? Wait, but we are going to do one practice a little bit later, but right now we are going to do our examples, our sentences. Ahorita vamos a practicar haciendo nuestros propios ejemplos, porque recuerden que son muy importantes. Vamos a utilizar todas nuestras, las frases y las rutinas diarias que aprendimos durante la semana, esta semana y la semana pasada, okay? And so let's go. First one, let's see. Primero vamos a recordar, cuando utilizamos la, recuerden que estas son prepositions of time. ¿Y cuáles son las prepositions of time? ¿Cuáles son? In, on, at. At. Very good. And then, first one, la primera, vamos a empezar con in. Ok, in, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando sean meses, años, periodos de tiempo. Years and periods of time, right? Yes, in es para meses, months, years, periods of time. Vamos a empezar con el in, ¿ok? El in sería como el más general, ¿ok? Por ejemplo, you can say,
Me fue arriba. I work on January, okay? Meaning? I mean, in January. Oh my goodness. I'm sorry. Okay, so miren, aquí tenemos primero el sujeto, después verbo, después utilizo mi preposición de tiempo in y después el mes, vea, que ahí era like the month, ahí está el mes, ¿verdad? Vamos a hacer con un periodo de tiempo, por ejemplo, les decía la quarantine, right? Este, por ejemplo, they study in the quarantine, okay, quarantine. Wait, somebody is watching the news. Okay, there. Okay, so as you can see, miren igual, aquí tengo mi sujeto, mi acción study, mi preposición in, y acá vea el periodo de tiempo, cuarentena, quarantine, right? Vamos ahora con on. Ok, on lo vamos a utilizar para. Días. Days. Días, datos. Para days. Parte específica de un día. Ajá, vaya. Este, datos, no, sería. Date significa fechas, miss, ok. Ah, parts, perdón. Ajá, no problem. Parts, specific. Specific, ajá, of the day, exactly. Vaya, este day significa día, ¿verdad? Esto es día, después date significa fechas y parts of specific day. Ah, sí, parts of specific day, eso nomás. Partes específicas del día, ¿ok? Para esas dos cosas las vamos a utilizar, o sea, como en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿ok? Entonces, un ejemplo could be, una oración podría ser, vaya, al principio, se fijaron que en una oración estaba al principio, ¿vea? Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir, on, ¿cómo se dice miércoles? Wednesday. Ah, ok. On Wednesday. On Wednesday. Yo voy al gimnasio. ¿Cómo sería? Vamos a ver. I go to the gym. Very good. Y mire, acá esas preposiciones de tiempo tienen esa ventaja que podemos utilizarlas al principio. Todas, in, on y at, ¿ok? Vaya, otra, podemos decir una fecha. Por ejemplo, podemos decir este. My beard. Ah, ok. Celebrates his birthday. ¿Cuándo, mister? On. ¿Cuándo es su cumpleaños? El 5 de septiembre. ¿En English? September. 5 September. 5th. September 5th. September 5th, mister. Así se dice. September 5th. I think, I don't know if you're going to learn the ordinal numbers, but they are very important. So sería. Sería el su sujeto, miren, verbo celebrates. Bueno, aquí en este caso la festividad, pues es la fecha, quiero decir, vea. En este caso sería pues el cumpleaños. Por eso dice on y después aquí está la fecha, September 5th. Fecha específica, ¿verdad? Ahora vamos con at. At lo vamos a utilizar para... Time, ¿qué más? Meals. Meal times. Ajá. Y holidays. Very good. Entonces el at lo vamos a utilizar para la hora, la tiempos de comida y festividades, ¿ok? Por ejemplo, puedo decir. Este, voy a empezar a, vamos a poner esta preposición al inicio, a las 8 de la noche, at 8 p.m., yo tengo clases, nosotros tenemos clases, ¿cómo sería? They are.
We have classes. Very good. Mire, entonces primero yo tengo mi preposición a, después yo tengo la hora, ¿verdad? Porque recuerden que era con tiempo, ¿verdad? También se puede. Después la acción sería we have classes, right? Vamos a ver con festividades, ¿ok? Next one. En Christmas Day. Ah, Christmas Day. Vamos a ver. Halloween, maybe. At Halloween. Halloween. Vamos a hacer Halloween, mira. Halloween. What happens in Halloween? ¿Qué sucede? It's candy. It's candy. At and Halloween. Chocolate. Kids eat candy and chocolate. Very good. Dicen Halloween los chicos. At significa en Halloween los niños comen dulce y chocolates. Questions, estas palabritas, hay algo que recordarles. Estas palabritas on, in y at significan en, a las, o también puede ser, por ejemplo, acá dice, yo trabajo en enero, el jueves, ¿ok? Y así, ¿verdad? So that represents, ¿ok? Teacher, yeah. In dice que significa en. Ajá, es que de, sí. Significa alas. No, at significa at, alas. O sea, la hora, ¿se acuerda? Es que va a depender, Miss, de lo que estemos diciendo. Porque, pues, por ejemplo, puede ser, él celebra su cumpleaños en septiembre 5. Ah, entendí. Entonces depende, pero todas tienen casi similar traducción, como en, alas, o también puede ser, solo esa creo que en, alas, y en cuarentena, por ejemplo, acá sería la traducción. El miércoles, el jueves, ¿ok? Dependiendo de lo que estemos expresando, pero puede ser en, el, alas, ¿ok? Okay. Thank you, teacher. No problem. Any other questions? Questions, because right now we are going to do a little bit of practice, okay? And in this practice, what are we going to do? We are going to select the correct answer, okay? Everybody's going to have a turn to we can practice. Let's go. Wait, I'll see. Exactly. Super good. Okay, so we have number one. Can you help me with number one, please, Miss Adela? Read the sentence and give me the answer. Adela? Sería in group. Can you read the sentence? Read the sentence. Tengo que elegir la palabra. La, everything, everything. La oración, please. Ah, perdón. Ajá. Sería Helping. Albina. It. Albina. It. Ajá. Breakfast. Ajá. In café. Ajá. Coffee. Café.
Sería at the weekend. Yes, very good. Let's go next one. Can you give me the answer, please, Carolina, Tatiana? Next question. But read, please, everybody, you have to read the sentence. 1, 2, 3, go. My sister was born in 2017. Yes, very good, miss. Thank you. Let's go, Ever. 1, 2, 3, go. Dasha never goes to museum. The museum? In the morning. Yes, very good. Let's go, Fatima Liliana. 1, 2, 3, go. We always eat pizza in lunch time. No, but good try, miss. Gracias por intentarlo. But we are going to review that one later, okay? Vamos a repasarla después, no problem. Flor Carolina, go. Mariana en Alina, go to the cinema. No sé qué significa, no. Noon. Es tarde, miss. Ajá. On? No. No, but good try. Let's go, Giovanni. 1, 2, 3, go. Ariana, Arina. My birthday is. Mister, what happened? Es que me dio mucho doble. Me escucho doble, mister. My birthday is on. On December. On December. Okay, let's try it. No, let's go, Will. Next one. I don't go to the school. In July, I have July. July. Yes, very good. Thank you. Let's go, Wilber Beltran. 1, 2, 3, go. Wilber Beltran. Hola, hola. Ese es un año. In. Ian, can you read the sentence, please? ¿Podrías leer la oración, please? We celebrate New Year in... ¿Cómo sería? I'm sorry? ¿Cómo sería 31? 31st? Sería, we celebrate New Year in 31st of December. Okay. Nope. You say in or on? What is happening, mister? Okay, let's go, Wilber Baires. Wilber Baires. I had to make, I have to make up. I hate to wake up. To wake up. At, on, or in. Y dice Monday. Ahí en la explicación estaba cuando es un día, vea. Monday morning. Un tiempo específico del día. ¿Cuál era? In Monday morning. No. No. It's at. Ah, bueno. At y on. Wait a second. Because... Oh, yes, it's on.
Let's go next one. Stephanie Yesenia. ¿Todo bien? No, it's incorrect. Incorrect. Yes. We go to the school at in September. Ya había dado clase, pero era in September. Thank you. Metsi, let's go. The bus arrives at 6:45 sería. Ajá. 5:40. No, 6. Ah, sí. 6:45. Yes, thank you. Let's go, Stephanie Arias. Sasha goes to Bell at 12 o'clock. Very good. Let's go, Kenya. Sería. I like. At, ¿verdad? Ajá. Pero puedes leer toda la oración, por favor, Kenia. Ah, ok. Mm-hmm. I like to. ¿Cómo go? Se dice eso? Sledging. Go. Sledging. ¿Cómo? Sledging. Sledging. Mm-hmm. At winter. No. In winter. Yes. Thank you. Let's go, Jasmine. Students go to a stadium on Wednesday. Yes, thank you, Jasmine. Amazing. Let's go, Flor Carolina. 1, 2, 3, go. You never watch TV. Sería on night. In the night. At night. Ajá, porque es un tiempo específico. But good try. Let's go, Ángel. Nastia as Luis at 12 o'clock. Yes, very good. Let's go now. Here, volunteers, can you help me to do the rest ones? Only 3 are missing. Okay, thank you, Carolina, Tatiana. Go. My mom birthday is in August. I'm very good. Thank you, Adela. 1, 2, 3, go. Wait, ahí está. My grandma always goes to church. Easter Sunday, Pascua. On Easter Sunday. Domingo de Pascua sería eso. So, in or on? On. Yes, on. Very good. Let's go next volunteer. 1, 2, 3. Where's the next volunteer? Please. Nothing. Yeah. Dasha swims in the swimming pool. Dasha swims in the swimming pool at 6 o'clock. Very good. Hey, Will, porque lo cortaron, Will. Ahí vi también a Jasmine y a Stephanie y a Senia. Ya van a hacer otra actividad y ahí me van a ayudar, chicas. ¿Ok? Will? Okay. Finish this one, please. Okay. We sometimes go to the beach in August. August. Yes. Okay. So we have only 12. What happened, you guys? What are you doing? Okay, so we have one incorrect. The first one, it was in, right? La primera era in December, porque recuerda que el in lo utilizábamos para meses, años y periodos de tiempo, okay?
Después en la siguiente fue esta de que dijeron at September, pero era in porque era un mes, ¿verdad? September. De ahí otra que tuvimos mala fue esta que era at night, porque recuerdan que era un tiempo del día, night, ¿ok? ¿Y cómo vamos a escribir, o me podrán decir, a dónde vamos a escribir esta palabra? Ok, no problem is, Jasmine, ¿a dónde voy a cómo se llama? Agregar esa palabra, primero esta preposición. Primero va a ir la preposición y después va a ir, vea, ya sea la fecha, la hora, el año o el mes, ¿verdad? Entonces, por eso es así. En este caso, la que se estaba diciendo era la de at night. Y esa también, on. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una fecha, 31 de diciembre. También la de at noon. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tiempo o de una parte específica del día. ¿Vea? ¿Y qué otra? Acá. In winter, porque estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿vea? Del invierno, cuando llueve, es un periodo de tiempo, ¿vea? On Monday morning, porque estamos hablando de una parte específica del día, en la mañana, ¿vea? De un lunes. At lunchtime, ahí va, lunchtime significa almuerzo. Pero aquí, por ejemplo, dice lunch y time porque es tiempo de almuerzo. Esa es otra palabra para decir almuerzo. Miren, chicos, a esa no la había mencionado. So, yes, questions. Ahora sí, preguntas, dudas. Ahorita es el momento, chicos. Yes. Podemos usar la preposición at cuando nos referimos a lugares específicos. Yes, it's true. Very good question. Sí, pero se puede utilizar en las preposiciones de tiempo at, in, y on, at, in y on son las mismas preposiciones del lugar, ¿ok? En inglés. ¿Cómo vamos a saber cuál es la diferencia? Vamos a saberla dependiendo de qué esté después. Por eso les digo. Obviamente, si usted vio un mes, por ejemplo, December, ¿cuál sería la preposición a utilizar? December. In. Very good. In. Entonces, y digamos que usted vea, por ejemplo, para in también es más general. Entonces, yo le digo in San Salvador, ¿ok? Entonces, yo estoy siendo general. No, por ejemplo, yo quiero decir en Soyapango, entonces sería on Soyapango, porque ya estoy siendo más específica, estoy diciendo un lugar específico, ¿ok? Entonces, esas preposiciones del tiempo son también las mismas preposiciones del lugar. ¿Qué va a suceder? Que pues, va a cambiar para lo que va después de la preposición. Puede ser un lugar, para diferenciar, ¿verdad? De tiempo con lugar. En el tiempo, pues, es todo lo que estamos aprendiendo, vea, meses, hora, ¿ok? Y cuando sea, le voy a escribir aquí un ejemplo para que sea un poco más, porque si no, se me va a confundir si no quiero eso. Vaya, por ejemplo, digamos la primera, que es in, vea, que es un poco más general, in October, ¿ok? Ese es como prácticamente ya sabemos que octubre, tiempo, right? It's a preposition of time. Pero si yo pongo in El Salvador, ¿ok? In El Salvador, como yo estoy utilizando un lugar, quiero decir que acá el in está utilizando esta preposición como una preposición del lugar, como está El Salvador después. Entonces, siempre que utilicemos estas preposiciones o que las veamos, nos tenemos que fijar en esto, qué va después, ¿ok? Siempre qué va después de nuestra preposición. Estas cositas son muy importantes para nosotros en todos los textos. Y de hecho, ya vamos a hacer un texto y ahí van a ver que, pues, they are very, very important. ¿Ok, Miss? ¿Sí le aclaré, Miss? Sí, pero... Vaya, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, la universidad, vea. Ajá. Utilizar at the university. At the university, porque está siendo más específico, un lugar específico, más específico. Les voy a mandar una imagen que sale la de tiempo y la de lugar, porque les puede servir, ¿ok? Para que
que porque esto, por ejemplo, in es más general, on un poquito más específico, y el at very específico, ok, prepositions of time and place. Ah, cabal, esa imagen, Ángel, mándela. Esa imagen les iba a mandar. De hecho, porque esa imagen la tiene a la par. Tiene a la par la de tiempo y tiene a la par la de lugar, porque son los mismitos, las mismas cosas, es para tiempo y para lugar. La mandó, mister. Si no la mando yo. En el grupo, porque ahorita la acabo de encontrar, porque esa imagen es la que me gusta a mí también, porque a la par dice ejemplos. Ok, entonces, yes, mister, no, no, yet. Si no, pues le envío yo. Eso te estoy teniendo problemas, si gusta. Pues, ok, ya. No problem, mister, ahí voy yo entonces, no se preocupe, no hay problema. Yo la hago por acá. Ahí está, miren, aquí bien, bien específico. Time, y ahí está a un lado el time, el in, que es general, es más grande el lugar, y el tiempo es más grande. El on es más específico, un periodo, un tiempo menos acortado. Y el at es very específico y es todavía más chiquito el tiempo el que se utiliza. O sea, hay horas y tiempos específicos, ¿verdad? Question. Any questions so far? Ahí mi, si se fija, dice, mire, location. Voy a buscarla aquí en la computer ya que estoy acá. Wait, para mostrárselas. Mejor. Give me one second. Okay, I got it. I got it. I got it. I think later on we are going to practice this. Me imagino que más adelante vamos a practicar también nosotros estos, ¿ok? Pero sí, yo sé que puede surgir like the question, right? Vaya, ahorita estuvimos aprendiendo, miren, la que está de tiempo. Y ahí pueden ver que está, que para, dice siglos, décadas, años, meses y semanas. Yo prácticamente me fui un poco más específico solo a esto, con el in. Para el on, dice, miren, days and weeks. Weekend, sorry. Y también para fecha, vea, que les decía. Y el at es ya para horas y tiempos específicos de comida. Y ahora, miren, los mismos se utilizan para locación o lugar. Y ahí aparece in, es un lugar grande. Entonces, por ejemplo, un país, una ciudad, un vecindario. Ya el on, ya vamos a decir nombres de calles, o podemos decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un pueblito, por ejemplo, on Ataco, ¿ok? On Huayuga, así. Y ya el at, ya somos más específicos y decimos un nombre de un lugar, de una tienda, por ejemplo, o de la dirección específica, y decimos at, a Avenida Roosevelt, ¿ok? Y así. Yes. Later on, I think we are going to practice that, Miss. I don't know if you have any questions, Miss. No sé si ahí medio aclaré un poco acerca de las preposiciones de lugar. No me quiero adentrar. No problem. No me quiero adentrar a ese tema porque si no nos vamos a confundir. Ahorita recuerden tiempo, tiempo, tiempo. Meses, días para el in, ok, meses, días, años, ok, de ahí el on para fechas, partes específicas del día, ok, give me one second, and then solo for the camera, y de ahí el at es para hora, ok, tiempo de comida y fechas de ¿cómo se llama? De festividades, ¿ok? Now, let's do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. The practice is, give me one second. I just want to check on here on the, oh, yes. Oh, is this right? The activity is there.
that your classmates do. Okay, so do you remember that we were doing the little square about the activities? ¿Se acuerdan que estábamos haciendo una pequeña práctica que escribieron sus actividades y la hora? ¿Se acuerdan? Y la fecha. ¿Sí? Right now, I'm going to put you in groups. Lo voy a poner en pareja ahorita. ¿Por qué? Porque les van a preguntar, bueno, no, más, no les van a preguntar, más bien les van a decir sus compañeros, así. For example, vamos a ver, quiero que me ayude. En el cuadrito que decía el nombre, la actividad y la fecha. Ajá, eso, eso, ese cuadrito. Vaya, por ejemplo, quiero que me ayude ahorita Ever. Ever, vaya, obviamente Ever, ahí van a ver el nombre, escriben el nombre y de ahí, what are your activities, Ever? Activities, your activities. Y dime las actividades que tú haces, ajá. ¿Cómo no se la anoté? Ok. Espérame que no me encuentro. Did you write it? ¿No les escribió, mister? ¿Cómo no? Yo no las encuentro. Oh, my goodness. Tres actividades eran con la hora y el día. I mean, los días y la hora. No las encuentro. Ok, what about you, Carolina, Tatiana? Do you have them? Sí, ahorita ya levanto la mano. Yes, yeah, baby. No problem, I saw you, ajá. Yo la vi con la intención, yo ahí, ajá. Le digo las tres actividades. Yes, please. Y dime la hora también, y el día. Ok. Take a shower. Ajá. The Monday a Sunday. Ok, Monday, Sunday, ajá. 5 o'clock. Ok. A.M. A.M., ajá. Entonces, dígame. Continue. ¿Sí? Yeah. Sí. Read a book. Ajá, I'm writing. Saturday. 1 o'clock p.m. Nice, 1 o'clock p.m. And number three? Have a lunch, Monday a Sunday, 12 midday. Yes. Ajá, 12 midday. Entonces, así como acaba de decir mi Carolina, ella a mí, ustedes van a decirles a sus compañeros, ¿ok? The activities, ¿ok? Los voy a poner en pareja, sí, en pareja salimos bien, y deben de escribir las actividades, las tres actividades con el día y la hora, ¿ok? So, let's work. I'm going to give you for this, les voy a dar 5 minutitos porque después vamos a regresar porque van a hacer un pequeño texto. Ok, so write them, escriban las actividades y la hora y los días, ok. Si les dan fechas específicas, great, ok, that would be better, ok. So let's go 5 minutes. Let's start, creo que así todos, ya. Yeah. Vaya, vamos a hacer, quiero ver la actividad, eso es lo que creo que tenemos que, tenés que anotar. Bueno, hola Miss, mire, ¿cómo sería? Yo anoto, ¿cómo? O sea, ella se le menciona a usted y después usted a ella, le menciona las actividades, solo mencionarlas. Ah, solo mencionarlas. Así, solo mencionarlas, no van a hacer preguntas, solo mencionar. Por ejemplo, si yo le estaba anotando todo lo que me dijo mis Carolina Tatiana, así tiene que hacerlo usted. Ah, así como que ella, si yo le digo, I go to the work, entonces él tiene que poner, I go to work, o tiene que poner, he goes to work. Yes, tiene que escribirlo con el sujeto, con el sujeto de este, ajá, y usted también. Porque después lo van a utilizar, porque ustedes, cada quien va a escribir un textito así. You're going to write. Créame, me está costando, pero... We can do this, mister. Podemos hacerlo, yo sé. Poco a poco, no problem. Let's try. Fátima,
Tell me. Ok, no, vos me vas a decir las actividades. ¿Y a qué hora? Hola, yes. What happened? Yo, no logré escucharle bien cómo era lo que íbamos a hacer. Ah, I understand. I was like, what happened? ¿Qué sucedió? ¿Estás solo? Dije yo. Este, no, vaya. No, aquí estoy. Great, Miss. Thank you. Vale, lo que va a hacer este, Miss Kenia es que ella le va a leer las actividades, las tres actividades con la hora y la, el día que ella realiza las actividades, ¿verdad? A usted. Entonces, ya las anotamos. ¿Ya las anotaron? Oh. ¿No? Bueno, es que anteriormente hicimos otro. Otro tiene que ser nuevo. ¿Ya habían, ustedes todos ya habían trabajado juntos? No, 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 no. Es que ajá, yo creo que hace un ratito habíamos estado escribiendo unas que dijo que... Pero eran las suyas. Eran las suyas. Ah, ah, ya, entonces ya. Ustedes le va, después que termine Miss Kenia de decírselas, mire, usted las va a anotar, así estaba anotando yo los de Carolina. Las okay, que ella me dijo a mí. Ajá, uh-huh, las que ella le diga a usted, usted las va a anotar y después usted va a decírselas a ella, sus actividades. Entonces, pero ella las va a escribir así, por ejemplo, Kenia va a empezar, Wilber Bertrand uh-huh works in the pharmacy. No sé qué puso usted en las actividades. ¿O qué hace? ¿Qué puso? Drive motorcycle. Ah, pa, entonces pueden poner ahí. He o Wilber, Wilber rides a motorcycle. Rides. Recuerde que utilizando las S y lo de la tercera persona. Uh-huh. Ajá. Y, uh-huh, y tenemos que incluir eso de lo que estamos viendo, lo de in o un... No, no, ahorita no. No, ahorita no. No, 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 ahorita solo, solo digan, las actividades, no, no, las actividades, los días y la hora. Ahorita no. Ah, está bien, no, gracias. Let's try, ok. Es como lo puso en el ejemplo. Ay, no. Ay. Dígame, Miss, ¿cómo? ¿El ejemplo? Ajá, como puso el cuadro, solo eso hay que hacer. Así como usted hizo el ejemplo. Sí, Miss, sí, solo el cuadro. Lo voy a volver a poner aquí, se lo voy a mostrar, permítame un segundo. No, si lo tomé captura, Miss. Ah, well, better, okay, Miss, no hay problema. Así como el cuadro, Miss. O sea, que se fijó que primero tenía el nombre, después las tres actividades, y después la hora. Ajá. Uh-huh. Y la, y, ajá, va esa. Ok. Bye. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces, quiero ver. Pero pregunta, ¿no? Le voy a decir mis tres actividades. Bueno. Sería, bueno. I drive motorcycle Monday and 7 o'clock. Uh-huh. Sí, creo que sí. What? Sí. Cállate, bebé. La notó, Kenny. ¿Cómo dijo? I drive motorcycle. Ay, se le corta el internet. A las 7 en punto. Uh-huh. Bueno, qué rico. Estoy contando. Hello, teacher. Yeah. Ya terminamos. Wow, that was fast. That's great. Qué genial. En serio, ya terminaron. Sí, sí, ya nos comentamos. ¿Ya los escribieron? Sí. Sí. ¿What? Ustedes. Porque los demás no acaban de empezar. Hay varios grupos que me metí acaban de empezar. Ok, so could you give me one more minute, ok? One minute more? Yes? Un minuto yes más? Ok, yes. Thank you. I'm sorry. Ok. Me toca Arbamol y ¿qué vale la otra? Una es para el dolor y la otra es para la... I want some consulta tú. Perdón, teacher, es que ya terminamos. Don't worry, eso les iba a preguntar. You finished? Okay, great, don't worry, that's okay. So, un segundo más porque algunos tuvieron un pequeño dilema para ingresar, okay? So no worries, okay? Okay? Yes, thank you. Para decir de 7 a 6 sería 7 at 7 and 6 7 o'clock a.m.
Ajá. Uh-huh. Seven o'clock. Sí. Repítame lo que digo. I drink soda Sunday 12 and midnight. Vale. Te voy a decir una de las mías para que practiquemos. Uh-huh. I eat dinner Sunday. Uh-huh. Saturday. Or Saturday. Uh-huh. Hour is a quarter to 8 a.m. Repeat, please. A quarter to 8 a.m. A quarter to? A quarter to 8 a.m. Okay. La primera. La segunda. Close the pharmacy. ¿Cómo? Close the pharmacy. Close. Ajá. Close the pharmacy. Day. Monday or Saturday. Oh, Monday or Sunday. Monday or Sunday. Ajá. 7 o'clock p.m. 7 o'clock p.m. Number 3. Ate dinner. Monday or Friday. Uh-huh. 8 o'clock p.m. Bien. A la tercera mía hacía falta, ¿verdad? Sí, la number 3. Sería al walk. Creo que así se pronuncia. Ajá. Friday. ¿Cómo? Friday. I walk. Friday sería el día. I walk, caminar. Ajá, okay. I walk. Ajá, I walk. Sería Friday. Friday. 4 o'clock p.m. 4 o'clock. Sí, p.m. 4 o'clock p.m. Okay. Welcome back. Hello. Estaban en like, what was the question? What was the word? Wait. Consulta médica. And I was like, looking for that. Perdón, teacher. No, miss, no problem. Mister, are you sick? ¿Está enfermo, mister? Yes. Ay, mister, me too, pero hay que echarle ganas, mister. We can do this, mister. Sí, cabrón. Ay, yes, mister, we got this. Ya casi, mañana es viernes, mister. Anda. We have this. Es un párrafo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya, yeah, ahorita les voy a mostrar. Hello, okay. Welcome. Okay, hello. Okay, so basically, ¿qué estoy haciendo? Okay, basically we were doing this, right? Estábamos haciendo esto, tenían que preguntar, bueno, aquí dice que tenían que ser a 3 compañeros, pero no, ¿verdad? Vamos a hacerlo solo con el one classmate. So, esto era lo que estamos haciendo. Now, right now,
This is page 35. Esa es la página 35. Se supone en el manual, ¿verdad? Entonces, acá dice, using the information, utilizando, dice acá la información, dice de la página page 35, write some of the activities that your classmates have to do. Specifying the time and the date. And use and to connect your ideas, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a escribir un párrafo utilizando las actividades que nos dijeron nuestros compañeros y también utilizando la hora y la fecha específica. Recordemos que para días, para horas vamos a utilizar at y para las fechas vamos a utilizar, ¿qué era lo que íbamos a utilizar para fecha? ¿Recuerda? On. Ajá, on. Entonces, sí. Y también dice acá que vamos a utilizar esta frase and para conectar todas nuestras ideas. Por ejemplo, miren, les voy a dar el ejemplo de que me dio Miss Carolina Tatiana, porque ella me dio la información de ella. Entonces yo voy a decir, Carolina, uy, no me sale. Carolina Tatiana, Carolina, le vamos a Carolina, ya estoy escribiendo hasta mal, oh my goodness. Carolina takes a shower on Monday, okay, and then it says at 5 a.m. Parece que me dijo, ¿verdad? Ya no me acuerdo, a mí se me dijo 5 a.m. And así, ¿verdad, Miss Carolina? Yes. Ay, se me está yendo el internet. Yes. What? Yes, okay. Yes. Good. Okay. And she reads a book on Saturday, okay? Saturday at, quiero ver, 1 p.m. Ajá. 1 o'clock p.m. And then, y después, permítame, voy a ir haciendo más grande esto. And, para finalizar, porque es la última, o pueden decir, finally, también, que ese es para finalizar, coma aquí antes, ¿verdad? Para entre, finally, she has lunch, on Monday at 1 p.m., ¿ok? Y eso sería todo, así que, todo, yes, ahorita le vamos a pasar, I'm sorry, siempre se me olvida, pero antes de que inicien esto, ajá. Solo una consulta, de, para poner de lunes a sábado sería Monday to Saturday. Ajá, Monday to Saturday, ay sí, no les puse acá, vea, sí, pero es Monday to Saturday. Por ejemplo, usted me dijo, she has lunch, entonces aquí, on Monday to Saturday, at, mira ahí me faltó la T, at 1 p.m. Ajá. Así sería. Ok, vamos, antes de continuar, vamos a pasar a asistencia. Please, please, say presente. Por favor, digan presente, ok? So, let's start. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Diana Elizabeth. Ok, Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Jasmine Esmeralda. Presente. Karen Jasmine. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Luis Alonso. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Eduardo. Ah, creo que tuvo problemas, se salió, ¿verdad? Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente, no me agarraba el micrófono. Giovanni Antonio. What, mister? Giovanni Antonio.
Tampoco le agarré el micro. Presente. Thank you. Very good. Please, please be ready. Thank you very much, mister. Okay. So now let's continue. Okay, now what we are going to do, I'm going to give you some time so you can write, okay? Le voy a dar un poco de tiempo para que puedan escribir, okay, ya sea en su cuaderno o en un texto, okay? Let's do it, and then after that, please send it on WhatsApp, okay? Y después que lo terminen, pues lo envíen en WhatsApp. ¿Qué le pasó, Miss? Miss. I'm here. What happened? Puedo poner el ejemplo. Yeah. Oh, I deleted it. But wait. I'm going to write it again. No hay problema. Lo voy a escribir otra vez. She takes a shower, dijo. On Monday. To Sunday. At... Ay, espérame que me. 5 a.m. me dijo. Teacher, solo una consulta. Ajá. Después enviaría al grupo. Yes, please. Yes, sí, después que lo termino lo envía. She reads a book. Miss, yo tengo una pregunta. Ajá, tell me. En el caso que diga, por ejemplo, él trabaja de lunes a viernes. Ajá. Se le pone el off por de hoy, es solo on. Aquí está, Miss. Aquí sería on, por ejemplo, de lunes a viernes, o Monday to Friday sería. Ahí sería de lunes a domingo. Uh-huh. Okay. Yes, yes, no problem. Finally. Teacher. Ajá. Disculpe. Damn. Yo había escrito, por ejemplo, me tocó con Adela, yo había colocado acá que. She go to exercise the Monday and Tuesday. Uh-huh. Está bien así. Sí, on Monday, o sea, no sería Miss, on Monday to Tuesday. On Monday. Uh-huh. Ah, okay, gracias. No, no problem. Y aquí tenemos el nada más que acá era Carolina, porque escribe, empiecen con el nombre para saber de quién hablan, chicos, okay? Let's start with the name. And so, yes. Basically here, what I want you to do is to practice the prepositions, okay? On and at, okay? So let's do it. Oh, I have two. Ya tengo dos. Nice. Stephanie is in here. Goes to work on Monday. Wow, very good, Stephanie Arias. Y estuvieron juntas otra vez, siempre quedan juntas. Las tocayas siempre quedan juntas, yeah. Great, thank you, amazing, it's good, I love it. Ya ven que la práctica ahí ya le van utilizando más las S. Chequen las S, lo de third person. Ever, Tatiana, Carolina Tatiana, ever goes to work. Very good, Carolina Tatiana. Solo, sí está bien escrito, Carolina Tatiana, solo que el sujeto. Yo sé que a veces es como que, ay, Miss, otra vez, okay. So try to write it, okay. Intentemos escribirlo. Okay. Así como está bien. Solo que en el futuro, por ejemplo, en las, yo no sé si en la plataforma, les va a salir esto. Entonces, trata de escribir el sujeto, ¿ok? Dígame, Fátima Liliana. Y en el caso de have, que es para ponerlo con he, por ejemplo. Has. Es he has, ¿verdad? Ajá, has. Aquí está. Okay. Has. Ok, teacher, entonces digamos que donde puse, digamos, de Monday to Saturday at 7 o'clock, en lugar de poner el and, podría poner he watches TV, ¿verdad? Yes. Ah, ok, ya entendí. Yes.
Oh, wow, I have so many. Okay, Giovanni. Flor goes to work Monday. She eats breakfast on Sunday at 6 p.m. Finally, she walks. Nice, Giovanni. Solo el eats. Okay, Giovanni? But very good, the rest. Let's go now, Evers. Carolina's routine. Wow, she takes a shower. Ay, el mister le salió bien fácil, mister. Ahí estaba. Ah, Mr. Ever. Let's go, Jasmine. Adela goes to work. Okay, remember? Monday to Saturday. She goes. She goes to, she does exercise. Okay, okay. ¿Qué supone? Y Adela goes to run or runs. Cualquiera de las dos goes to run. El verbo, Miss Jasmine. Ok. Solo los verbos. Chequéalos ahí. Ahí la le pongo. Exactly, Miss. Voy a quitar el ejemplo. O lo necesita. Goes for Monday to Friday. Yo creo que ya no. Class, ah, has classes. Very good, Miss Fatima. Nice, nice. No problem. Okay, 2 more minutes, okay? 2 more minutes for you finish, for you to finish. 2 minutos, okay? Today, ahora se va a quedar, sería Metzi, okay, Metzi? Te quedas. Okay. Thank you. Y mañana le toca a Miss Stephanie Arias. Si algún día ustedes no pueden venir, ok, les toca. Obviamente que va a pasar el siguiente y usted queda para después, ¿verdad? Aunque ya solo faltan pocos días, ¿verdad? So it's almost finished this module. So, but still, yeah. Ya casi. So, yes. Teacher. Yeah. O sea, de que aquí donde dice she would to exercise. Mm-hmm. Tiene que ser entonces, she does exercise. Yes. Es que estoy viendo el ejemplo. Ajá, yes, she does exercise. O sea que no iría go to. She go no, to es exercise. Goes. O pues es que para ahí, por ejemplo, yo te puse, sería lo ideal, sería que pusieras dos. D-O-E-S, dos. Dos exercise. Ajá, eso sería lo ideal. Entonces una primera tendría que ser igual, ¿verdad? Adela goes, puesto acá. Ajá. Goes to work. Yes, goes. No, ahí sería goes to work, ajá. Porque va al trabajo. Ajá, ajá. Va, está bien. Gracias. No problem. Yes, very good. Wilber Beltrán, nice. Ay, ¿por qué no me reacciona esto? No me le puso corazoncito. Ya ahorita se le acabo de poner. Oh my goodness. ¿Qué es la toxicidad? Sí. Always with me. Siento que no me le presta atención si no me lo pone. Todo lo que van a lo leo, aunque sea después, pero siempre lo leo. No, yo sé. Yes. Adela
goes to work. Adela es Jasmine goes to work. Es el primer verbo, Miss, ¿ok? También la siguiente okay. es studies. Studies. Es el final. Ajá, es el final. Y la otra sería goes for a walk. For a walk sería así. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, so let's change it, ¿ok? Cambiémoslo. Please, please. Estefania goes to work Monday. Very good, Miss Stephanie Andrade. Amazing. Angel goes, Sofia goes. ¿Quién es? Ah, Messi. Goes to work. Ajá. Pero yo ya vi eso mismo de drink soda. Ah, no, pero esa es Miss Kenia. I'm sorry. Es que Miss Kenia. Alguien me copia. Sí, lo que toman soda los domingos. What is happening? Don't drink soda on Sunday. El mismo día, la misma. What is happening? Don't drink Coke. Thank you. Este es Miss Carolina. Ok, Flor Carolina. And takes. Yo ahorita termino de casi. Ok, Mr. No problem. Solo esta sería Miss. Le voy a dejar tarea el fin de semana, fíjense, más tarea le voy a tener que dejar con los verbos de la tercera persona. Porque veo que la práctica, y que siento que si practicamos un poquito más con los verbos, podríamos mejorar. Entonces, lo que se me acaba de ocurrir es mandarles una lista. Igual ponérselas en tercera persona y el dejarle, solo le voy a dejar 10 verbos, ¿vale? O sea, se lo tienen que aprender en are you, we, they y en she, he, it. Entonces el lunes se los pregunto, no les voy a preguntar los 10, ¿verdad? Pero por lo menos 2 o 3 les voy a preguntar de esos 10. Y cuando, por ejemplo, yo le digo a, vamos a ver, Giovanni que es el que está llorando. Giovanni, por ejemplo, le digo, ¿cuál es la tercera persona de clean? ¿Cuál sería la tercera persona? He, she, it. No, pero el verbo, ¿cómo se escribe? Ajá. Ah, no escuché el verbo. Clean, limpiar. Ah, ok, ok. ¿Cuál cleans. Sería? Ajá, cleans. Ah, can you do a sentence using clean? Cleans? ¿Podrías hacer una oración utilizando? She cleans in the house. She the cleans. Ajá. She cleans. The car. Your cell phone. Oh, very good. Exactly. Entonces, eso vamos a tratar de hacer porque, yeah, I think that would work. Eso no funcionaría, ok. 10 verbos, solo 10 verbos, los más principales les voy a enviar, que es los que más se utilizan, pues les voy a enviar para que hagamos eso, para que se los aprendan. Así como la tabla, si nos aprendimos la tabla, podemos hacer solo 10 verbos, ok. Yes. Are you good with this? Okay, so we can do this by Friday. Mañana se la, bueno, voy a tratar de destacar la hora para enviárselas mañana. Okay? And so, para que así okay. empiecen, 10 verbos en primera y segunda persona y 10, o sea, a la par va a ir en la tercera persona. Okay? Okay, I think I'm just missing somebody. Oh, ya lo enviaron, Jasmine. Okay. Ah, lo corregiste, Miss. Okay, good. Thank you. Great, that's amazing. Yes, very good, Mr. Will. Thank you. Amazing. Okay, now we are going to stop there. Vamos a quedarnos ahí, okay? Because I am going to have this session with Miss Mitzi, okay? And if you have any questions, always remember that you can text me on WhatsApp. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, siempre me pueden escribir en WhatsApp. Ángel, usted me escribió ahora y me dijo que no podía enviar. Ah, pero sí lo pudo resolver, me dijo al final, ¿verdad? Es que vaya. Cuando, sí, se puede, al final. Es que cuando no han terminado algún ejercicio, siempre no les va a dar para enviar. O no sé qué te sucedió. ¿Eso te sucedió? No, lo que pasa es que quizás la red no la tenía bien conectada. Entonces, yo completé el ejercicio. El ejercicio todos. Pero sí, no me desbloqueaba enviar, entonces
Le di a actualizar y ya. Y te funcionó. Ay, sí, great. Sí, any questions, let me know. Ahí cualquier duda me pregunta. Ahí me tardé con el mister casi una hora, viéndole mi contesta. O no me acuerdo ni cuánto me tardé, pero sí le puedo contestar, ¿ok? En cuanto pueda, pues yo siempre contesto, ¿ok? Si necesitan ayuda en la plataforma, let me know, ¿ok? Me avisan, ¿ok? Thank you everybody for coming. Gracias a todos por venir. I hope to see you tomorrow, the last day of the week. So I see you tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care. Have bye-bye. A good night. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Take care. Bye-bye, everybody. Bye. Good night. Have a good night. Sleep well. Sweet dreams. Metsi. Hola, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós, Stephanie. Adiós, adiós, Sofía. Se fue, Stephanie. Bye, Mr. Metsi. Do you have any questions, Metsi? ¿Tienes alguna duda o pregunta, Metsi? ¿Acerca de algún tema de los que hemos estudiado or anything? Pues por el momento no. No. Ayer empecé, se me fue la luz y pues la verdad, la señal. Por eso ya no pude responder nada, porque no entendía ni carga. Oh, yes, it's true. Lo de la hora, ¿verdad? Sí, sí. Y yo dije, mi asistencia, dije yo. Y logré conectarme cuando ya había venido la luz y hubo que... Ya pasó la hora. Ya pasó, sí. That's the, ay, that's, yeah. Entonces, do you know the time? ¿Te sabes la hora, pero de la otra forma o no? De la otra hora. Ajá, no. Por ejemplo, así como la decimos en la, a los salvadoreños, 15 para las 9. No. 15 para las 9. ¿Cómo sería? Pues si lo escribimos 15 para las 9 sería 8:45. Quarter of the age. Ok, vamos a repasarla entonces. Dame un segundo, voy a ponerte el que estuvimos utilizando ayer igual. Vaya. Ok, so es así, mira. La forma... Me faltó. Ah, really? Ok, great. Porque vaya, la forma regular, por ejemplo, es what time is it right now? ¿Qué hora es ahorita? Lo normal sería... 10, it is 10 with 3 minutes, ¿verdad? Así es lo mm-hmm. normal. Pero ayer les estuve mostrando esta es una manera que yo siento que es lo salvadoreño, le digo yo, porque así es, ¿verdad? Que uh-huh. Es que, por ejemplo, mira, del 1 hacia el 6 es past. Vas a utilizar esta palabra past. Y del 6 al 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vas a utilizar tú, ¿ok? Así como está acá arriba, como lo ves acá básicamente, ¿ok? Ahora bien, quiero ver, vaya, obviamente acá, espérame, quiero mover que aquí se me juntó unas cosas. Bueno, acá, por ejemplo, 5 minutos sería 5 past. Después tenemos... 10 minutos pasados sería 10 past. Ajá. De ahí lo que tú me decías, que ya te lo sabes. Vea, 15 minutos sería. A quarter past. A quarter past. Después sería 20 minutos. ¿Sabes cómo se dice? 20 past. Ajá, 20 past. 25. 25. Y media hora se dice half. Half past. Ajá, así se dice. Ajá, uh-huh. Y entonces, bueno, primero te voy a decir eso y después te voy a explicar cómo vamos a decir la hora, ¿ok? Vale, ahora aquí no va a ser 35, no, va a ser 25, ¿ok? 25 para. Entonces sería 25 to. Aquí, mira. 25 to. Cambia, entonces va al revés. Entonces ya 20, primero los minutos y después el tú, porque es para. Y acá uh-huh. se dice la otra hora, o sea, la que sigue, no vas a decir en la que está, sino que, por ejemplo, si son las 8:45. 22, sería 22. Ajá, 22, 10. Ok, por ejemplo, ahorita, bueno, no, ahorita no se puede utilizar, pero por ejemplo, que sean las 9:30, no, ni aún. 5 para las 10, entonces serían. 22. No, 5. 5 para las 10. Ajá. 5 to. Ajá. 5 to 10. 5 to 10. Ajá. Vaya, ahora sí, las 8 sería, cuando falten 20 minutos para, sería 22.
15 minutos para, ¿sería? ¿Cómo se dice? A quarter to. Ajá. ¿Y 10 minutos para? A 10 to. Ajá. ¿Y 5 minutos para? A 5 to. 5 to, ajá. El A solo lo vamos a agregar en el quarter, ¿ok? Y ahí los demás no iría, ajá. Vaya, entonces, vaya, por ejemplo, voy a empezar con este lado de past. Entonces, yo, por ejemplo, yo te quiero decir las 3:25. Entonces, ¿esto cómo se diría? Sería así, mira. Sería 25 past 3. Si te das cuenta, yo digo primero los minutos y de ahí qué hora fue la que pasó, que fue las 3. Okay. Uh-huh. Y si, por ejemplo, yo quiero decir, vamos con este, quiero decir 2:20, entonces, ¿cómo sería? 2:20. Primero los minutos. 20 past 2. Uh-huh. Exactly. Sí, sí, very good. Y si quiero decir las 10 minutos, 10 con 15 minutos. 15 minutos pasadas las 10, entonces sería 15 minutos pasadas las 10. Ajá. A quarter to 10. No. No. Past 10. Very good. Entonces así sería past. Ahora yo me voy acá, entonces en la otra sección del 6, 7, 8, 9 y 10 vas a decir tú. Entonces, por ejemplo, yo quiero decir son las 4:45, entonces sería 45, si te sabes la hora, ok, entonces será un poco más fácil para ti, sí, porque con minutos estoy hablando. A 2:40. Exactly. No, vas a decir la siguiente hora, a 2:40. To 5. Ajá, 2:05, la siguiente. Entonces faltan 15 minutos para las 5. 5, ajá, así sería. Vamos aquí. Voy a escribir otra por acá. Por ejemplo, yo quiero decirte 9:50. ¿Cómo serían? 10 minutos hasta las 10. Ajá. 10 to 10. Yes, exactly. Y acá, cuando llegas acá, por ejemplo, en el... Ay, aquí me faltó una slide. Cuando llegas al 12 sería o'clock. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir las 3 en punto, sería 3 o'clock. Ajá. Y esta es otra frase que decís, it is. Ajá, 3 o'clock. Y también con las otras fechas, las otras horas, no los utilice, pero tenés que usarlo, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Entonces, eso era básicamente lo que estuvimos explicando el día de ayer. Y digamos cuando es 12:30. Ah, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, digamos que yo tenga las 6:30. Entonces vas a decir, it is 6:30. ¿Cómo se dice? It is 6:30. Ok. Y así. Ahorita vamos a hacer una práctica, ¿ok? Con la hora. ¿Ok? Bye. Por ejemplo, espérame, me fui. Aquí, what's the time? It is past 2:05. One more time, it is 5 minutos pasada las 9. Ya me quedé. 5 minutos, it is 5 minutos. It is 5 minutes. No. Pasada las 9, ¿cómo se dice? Past. Past. Ay, pero. ¿Qué? Espera. Lo anoté. ¿9? Ahí está. It is 5 past 9. Yes, very good. It is 5 past 9. What's the time? Ahora son 10 minutos pasadas las 6. It is 10 past 6. Ajá, very good. What's the time? 15 minutos pasadas las 7. It is
a 7:15. Yes. So very good. Ahí estás, mira. Y así básicamente es like the time. It's okay. Not, yeah, it's not like too difficult. No está tan difícil si te das cuenta. Solo es a little bit of practice. Mañana vamos a hacer un repaso general. So don't worry, okay? So ahí lo vamos a... De todo lo que hemos estudiado la semana. Entonces, okay. yeah, don't worry. I will add that. Voy a agregar eso. Ese también lo de... ¿Qué más? What's the time? Ah, y lo de... Lo que estuvimos viendo el día de ahora también. Okay. Yes. I don't know if you have any other question. No sé si tienes alguna otra duda o pregunta al momento. No. Okay. You're good. If you have any questions later, si tú tienes alguna otra duda más adelante, siempre me puedes escribir en WhatsApp, okay? I will be there. Yo no sé, te puedo, si no sabes cómo decir alguna palabra, si quieres saber algo más de la clase. Lastimosamente ayer yo dije, bueno, falta el viernes. Si el viernes ya no me entiende, pues le voy a explicar, dije ya con aparte, ¿verdad? Sí, y así pues. Con los que no vienes, pues así vea, también yo les he dicho que si pues no me entienden, pues me avisen, ¿verdad? Y también con la plataforma, ¿ok? Sí. Ok, thank you. Una consulta, Miss. Dígame. ¿El otro módulo va a ser usted con nosotros o va a ser aparte? ¿Cómo? ¿El otro módulo va a ser con usted o va a ser aparte? Yo creo que sí, siempre voy a seguir, creo que son con usted, voy a seguir todo el básico. Ya. Yeah. Yes. ¿Y el avanzado? Ahí sí, I don't know, pero sí sé que creo que voy a seguir todo el avance, después de, ahorita estamos en básico, después parece que va el otro de básico y después va intermedio y después va avanzado. Ajá, yes, miss, sí, pero yes, okay. We are missing time, yes, nos falta tiempo, yes, no me quiere ya con ustedes, miss, oh, no. No, no he dicho nada. Yeah, no. Oh, no. Eso explica bien. Oh, thank you, Miss. I hope I'm doing good. I hope that I'm doing good. So, sí, Miss, pero okay. Siempre cualquier duda, ahí estamos pendientes, sin pena, ¿ok? Okay, yo quiero que aprendamos, ¿verdad? That would be nice, okay? ¿Ok? Thank you. No problem, Miss. Thank you for everything. I'll see you tomorrow. La veo mañana, ¿ok? Bye-bye. Bye. Good night, Miss. Take care. Bye-bye.